Exacto, muy importante porque ahí yo agradezco la presencia de los compañeros y las compañeras de todos los municipios de la comarca. Esto es un partido serio, esto es un partido que se moviliza, un partido solidario, un partido que se pone en marcha, un partido que apoya todo aquello que hacen los compañeros allá donde sea el territorio. Y decir que es un acto muy importante porque entramos en la recta final. Quedan para las próximas elecciones poco menos de un año y medio. Prácticamente 15 meses. Para las próximas elecciones municipales en Colombia. Pero tenemos dentro de 3 meses, poco más de 3 meses, unas elecciones europeas en las que los españoles, los madrileños, los europeos en general, nos jugamos muchísimo. Lo que está en liza en este momento es un debate de modelos. Lo que está en liza es si va a poder la derecha política y la derecha económica, o si vamos a poder frenarles y vamos a poder establecer una vida distinta, una sociedad diferente, una Europa diferente, una España diferente, un Madrid diferente. No solamente de cómo salir de la crisis esta económica que está machacando especialmente a los trabajadores y a las capas medias en todos los sitios, de una forma mucho más dura y mucho más contundente en España y en Madrid, sino cuál va a ser la forma en la que vamos a salir de la crisis, cuáles van a ser las consecuencias. Nuestro partido es el partido con más historia en nuestro país. Más de 134 años, no al servicio de España, al servicio de los españoles, al servicio de los trabajadores, al servicio de una sociedad más justa. Pero nuestro partido ha sido, ¿qué es? ¿Lo habéis escuchado en alguna ocasión? ¿Qué somos como organización? ¿Qué somos como partido político? No somos otra cosa que un grupo de hombres y mujeres que nos hemos organizado. Porque no nos gusta lo que hay. Porque sabemos que la sociedad es injusta, porque sabemos que hay sufrimiento, que hay pobreza, que hay dolor, y sabemos que es posible cambiar. Eso es lo que somos, hombres y mujeres organizados. Por eso cuando hablamos de futuro, nos ocupamos sobre el pasado. Por eso, cuando plantamos batalla y miramos un horizonte hacia adelante, lo hacemos con la fuerza, con el trabajo y con el corazón y el empeño que han puesto compañeros como Lorenzo, como miles de compañeros y compañeras en nuestra organización. Esa es la esencia. Eso es lo importante por eso. Decía Pablo Iglesias que los socialistas no mueren, que los socialistas se siembran. Lo que quería decir es que el espíritu de lucha, el espíritu de cambio y de transformación, el espíritu de amor que decías tú a los demás, porque en definitiva, el proyecto socialista es un proyecto que quiere hombres y mujeres fuertes y libres en una sociedad, hombres y mujeres más felices. Eso es lo que encarna hombres y mujeres. Duro, duro, Lorenzo, lo han tenido aquellos que nos han precedido. Duro lo tuvieron los fundadores del partido. Duro lo tuvieron los que tuvieron que llegar a principios del siglo XX en una sociedad en la que más del 50% de los niños, de los trabajadores, morían antes de cumplir los 3 años por las malas condiciones de vida. Duro lo tuvieron los compañeros socialistas que tuvieron que hacer frente a una guerra donde el fascismo se impuso en este país. Duro lo tuvieron los compañeros y compañeras que tuvieron que salir de España en el exilio. Duro lo tuvieron los compañeros que sufrieron la represión y las represalias de la dictadura en nuestro país. Duro lo tuvisteis los que tuvisteis que reconstruir el Partido Socialista en una sociedad rota después de 40 años de dictadura. Y lo hicisteis. Y conseguisteis no solamente hacer un Partido Socialista fuerte, sino conseguisteis que el Partido Socialista cambiase este país. Pues ahora serán tiempos duros, pero os aseguro que no son tiempos ni la mitad de duro de lo que hemos vivido. Y vamos a ganar ese. Vamos a ganarles. Vamos a ganarles en Europa, vamos a ganarles en Madrid, vamos a ganarles en los municipios. Porque es necesario
para la gente que la vende, porque es necesario para la igualdad, porque es necesario para la libertad de las personas, porque es necesario porque están desmantelando, porque están llevándonos 40 años atrás, porque están retrotrayéndonos a los tiempos más oscuros y a los tiempos más duros. Hay quien dice que el neoliberalismo no es ideología, es sencillamente un negocio. Y efectivamente, es un negocio. ¿Cuáles son los dos hechos o las dos ideas o los dos compromisos que adquiría el Partido Popular llegó al gobierno de España hace 2 años? Dijeron que eran competentes, que ellos eran los únicos que podían sacar a este país de la crisis y del desempleo. Dijeron que eran gente honrada. Y además dijeron más cosas. Dijeron que no tocarían cosas esenciales en nuestro país, como la sanidad, como la educación o como el sistema de pensiones. Ha hecho falta poco más de 2 años para comprobar que la derecha política ni es competente al frente del gobierno, que hoy hay 1 millón de parados más que lo que había hace 2 años, que la crisis está siendo no solamente muy dura, sino que está generando muchas más desigualdades. Hoy todo el mundo sabe de la honestidad y de la honradez del Partido Popular, o por lo menos de los dirigentes y de la cúpula del Partido Popular, y todo el mundo sabe que lo que está en riesgo es intocable. Está en riesgo esa red de seguridad que tenemos las personas, que es el estado de bienestar. Está en riesgo aquello que nos da igualdad, aquello que nos hace acostarnos y no temer por el dinero que tengamos en la cuenta corriente para estar seguros de que no nos va a faltar un colegio para nuestros hijos, un médico por si caemos enfermos, o una pensión digna cuando llega la edad de jubilación. Todo esto es lo que está desmantelando y lo que está poniendo en riesgo la derecha política. En Madrid lo hemos visto. ¿Recordáis hace 15 meses cuando empezamos con la batalla de la privatización de la sanidad? Eran tiempos duros, ¿verdad? Era difícil salir a la calle, ¿verdad? Cuando pedíamos firmas, cuando hacíamos actos, cuando íbamos a las manifestaciones, cuando participábamos con la Marea Blanca. Era duro salir a la calle, era duro en muchas ocasiones la reacción que tenía la gente con el Partido Socialista, la que tenía con nosotros. En 15 meses yo me siento muy orgulloso de estar con la reacción. Me siento muy orgulloso no solamente de que hayamos ocupado el lugar en la calle que nos corresponde, de que hayamos ocupado nuestro espacio con el movimiento ciudadano, que hayamos ocupado nuestro espacio en la defensa de nuestro modelo sanitario, porque es el modelo que trajimos los socialistas a este país, el modelo que hemos defendido desde siempre el Partido Socialista en España, que saliésemos a la calle y que tuviésemos nuestro lugar, que tuviésemos también nuestra parte del protagonismo en toda la reivindicación, en toda la lucha y en toda la pelea. Me siento muy orgulloso del trabajo de las instituciones. Yo sé que en todos los ayuntamientos habéis defendido las posiciones, que habéis defendido las instituciones, que lo hace también el Partido Socialista. Y me siento muy orgulloso de que el Partido Socialista haya sido una pieza clave en la decisión judicial que ha paralizado durante esta legislatura el proceso de privatización de la sanidad. Ha sido una victoria muy importante. Una victoria que marca un antes y un después. Es muy difícil a un gobierno con mayoría absoluta doblar un brazo. Es difícil a un gobierno como son los gobiernos de la derecha, con mucho poder económico, con mucha influencia en el ámbito mediático, en el ámbito judicial, en el ámbito de los poderes económicos, obtener una victoria como la tenemos obtenido, la victoria de la defensa del sistema sanitario público para todos los madrileños. El balance de gobierno de la derecha en nuestra región ha sido un proyecto político se sustenta sobre dos pilares. Un modelo económico que es el modelo de la economía de casino que venimos denunciando hace mucho tiempo, que nunca pensamos que iba a llegar
acepta literal en Madrid como que la economía de casinos efectivamente iban a ser unos casinos en el modelo. Y un proyecto de privatización y desmantelamiento del Estado de Derecho. De que la nueva burbuja ya no iba a ser inmobiliaria, sino se iba a centrar en obtener beneficio con la salud de la gente, con la educación de la gente y con las pensiones de los ciudadanos. Esos eran los dos pilares fundamentales del proyecto político que representaba la derecha en Madrid. Ya dijimos hace poco menos de un año que estábamos engañando a los ciudadanos. Y Eurovegas no iba a venir ni a Alcorcón, ni a Madrid, ni a España, porque teníamos la información. Porque ellos también han puesto las cosas en su sitio. Han intentado desmantelar y privatizar el sistema sanitario y lo hemos impedido entre todos. Es verdad que ha sido clave el trabajo de los profesionales sanitarios. Es verdad que ha sido muy importante la movilización de toda la ciudadanía. Pero también yo reivindico y reclamo que ha sido clave el trabajo institucional en la calle y en los juzgados que ha hecho el Partido Socialista. El Partido Popular se cae. Está en caída libre. Ha perdido muchos apoyos electorales. Muchísimos. Ha perdido prácticamente la mitad de las electores, la mitad de los ciudadanos que le dieron su apoyo hace poco menos de 3 años en las elecciones autonómicas y municipales y hace 2 años en las elecciones generales. Ha llegado el momento de que el Partido Socialista afronte lo que nos viene por delante. Y lo que nos viene por delante, compañeras y compañeros, es otra cosa que muchos gobiernos municipales y el gobierno en la comunidad de Madrid. Y hay que afrontarlo no solamente con la mentalidad de gobierno y con el proyecto de gobierno que tiene el Partido Socialista como esencia, sino además hay que afrontarlo para transformar y para volver a recuperar todo el daño y todo el perjuicio que se ha hecho a los ciudadanos en nuestra comunidad. Si tuviésemos que definir cuál es el proyecto político del Partido Socialista para Madrid, para Pontevedra o para España, el proyecto político del Partido Socialista es empleo, generación de empleo, nuevo modelo productivo y el estado de bienestar. Y la consolidación de la sanidad, de la educación, de las pensiones, de las políticas sociales como instrumento de igualdad, que es, por cierto, el único instrumento para la libertad de las personas, para una sociedad más justa, para una sociedad con menos desigualdades. Este es el camino que nos queda por delante. Nos va a tocar gobernar. Estar preparados para gobernar. Estar preparados significa no solamente que tenemos un año, en el que tenemos que trabajar mucho, en el que tenemos que ir creando los equipos, sino significa, como bien decías, que hay que preparar todo el proyecto del gobierno para que desde el minuto cero empecemos a transformar desde el último metro cuadrado de nuestra comunidad, desde el último metro cuadrado de cada municipio. Un proyecto pensado para las personas, un proyecto que lucha contra la desigualdad, o mejor dicho, un proyecto que tiene como objetivo la igualdad de las personas. Un proyecto contra la pobreza, un proyecto contra el desempleo, un proyecto a favor de una sociedad más justa, más digna y más feliz. Tenemos los instrumentos, hombres y mujeres con mucha experiencia, hombres y mujeres con todo el acervo y con toda la garantía que ofrece el Partido Socialista. Tenemos por delante toda una sociedad que espera una luz de esperanza, que espera un nuevo camino y un nuevo sendero. Tenemos por delante muchísimo trabajo en condiciones muy duras. No nos van a ayudar los poderes económicos, ni tampoco nos van a ayudar los medios de comunicación que están al servicio de los poderes económicos, no nos van a ayudar los poderosos. Van a hablar mal de nosotros, lo decíamos el otro día en el órgano de comité regional del partido. Nos van a atacar
desde todos los flancos. Nos van a atacar desde los flancos de los poderes económicos y los medios de comunicación que están al servicio de los poderes económicos. Pero eso es, en definitiva, lo que han hecho siempre con los socialistas. Malo será el día en el que los poderes económicos y los poderosos hablen bien de un socialista, porque en ese momento probablemente el proyecto socialista sabrá planes de empleo para los ciudadanos, políticas de recuperación y revitalización. Hay que equilibrar los territorios, hay que equilibrar el norte con el sur, el este con el oeste, el sureste con el noroeste y el noreste con el sureste. Eso es, en definitiva, lo que representa el proyecto del Partido Socialista. Un proyecto de igualdad, un proyecto de reforma, un proyecto de futuro, un proyecto que se trabaja desde abajo hasta arriba, que se trabaja desde los territorios hasta el gobierno de la Comunidad de Madrid o hasta el gobierno de España, que se trabaja desde encuentros como este, en el que vais a aportar no solamente la experiencia y el conocimiento del territorio y las necesidades, sino también las ideas y desde luego la energía y la esperanza del futuro para construir eso, un proyecto invencible. Y yo también llamo a todos los socialistas a la unidad. A la unidad y a la fortaleza. Porque el Partido Socialista, cuanto más unido está, más fuerte es. Y cuanto más fuerte es, mejor hace su servicio a España y mejor hace su servicio a los españoles. Es verdad que tenemos cada día una organización más unida, más fuerte y más cohesionada. Y mucho más que tiene que ser. Hay compañeros que se han ido del partido por diversas circunstancias. Hay que llamarlos. Hay que volver a contar con todos aquellos que han estado trabajando con el proyecto socialista. Todos aquellos que se han podido desilusionar o desmoralizar con el Partido Socialista. Hay que llamar a aquellos que nunca han trabajado con el Partido Socialista, pero que es hora, porque creen en definitiva y comparten con nosotros nuestros valores, nuestros principios y nuestros proyectos de futuro. Hay que crecer como organización, hay que llegar hasta la última casa, hay que llegar hasta el último territorio, hay que llegar hasta el último barrio, hay que llegar hasta el último municipio. Tenemos que ser más fuertes que nunca, porque hoy hacemos más falta que nunca. Ánimo con una jornada como la de hoy, ánimo a seguir trabajando, ánimo a seguir luchando, ánimo a seguir transmitiendo a la gente lo que se va a jugar dentro de unos meses y lo que se va a jugar dentro de 15 meses en las elecciones municipales y autonómicas, que van a elegir entre un modelo despiadado de desigualdad o un modelo de crecimiento económico y de empleo sostenido, que van a elegir entre el desmantelamiento de la sanidad o entre la apuesta por una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, que van a tener que decidir entre el desmantelamiento de las pensiones o van a tener que decidir a favor de un sistema público y de reparto de pensiones donde la medida de la dignidad de una sociedad es cómo trata a sus mayores y cuál es el sistema de pensiones que ofrece a todos aquellos que dejan su época activa en el puesto de trabajo, que van a tener que decidir en definitiva entre el pasado o entre el futuro. Yo os convoco al futuro, a ganar a esta derecha, que es la derecha más rancia y más inmerecida para España que hayamos tenido nunca. Salud, felicidad y felicidad.